que se sigue llevando a cabo la Convención Republicana y en su segunda jornada, la atención se centró en uno de los temas más importantes de la contienda electoral, la inmigración. Donald Trump aseguró que busca poner un alto a esta crisis en su país. Vamos ahora a la siguiente nota. En su segunda jornada, la Convención Nacional Republicana hace énfasis en un tema que mantiene la atención de todos los delegados este martes: la inmigración y la seguridad nacional. El expresidente Donald Trump, nominado este lunes en la convención, ha promovido como estandarte de campaña la deportación masiva de inmigrantes irregulares y cierre fronterizo. Ahora, el comité de plataforma del Comité Nacional Republicano formaliza como propuesta detener la invasión masiva de inmigrantes. Es la inmigración ilegal el problema, el tener las fronteras abiertas a que cualquiera entre por ahí. Yo creo que es el único país del mundo que tiene eso. Y eso le va a costar la elección a Biden. Desde Florida, Emilia Herrera, delegada a la Convención Nacional Demócrata, observa las incidencias que se generan en Milwaukee y acuña que la política republicana es antimigrante. Donde nos llama que somos criminales, que somos violadores, que lo que venimos a este país es a robar, que venimos a asaltar. Y nada de eso es la verdad. Nosotros los inmigrantes venimos a este país buscando mejores oportunidades, huyendo de dictaduras. De acuerdo con la consulta, doctora Gallup, el 27% de los estadounidenses considera la inmigración como un tema importante en las elecciones presidenciales. La declaración de principios de los republicanos en esta convención contempla detener lo que definen como epidemia del crimen migrante. Yo no sé en realidad cuántos millones de gente sin documentos han entrado a este país, pero va a haber deportaciones porque es mucho lo que ha entrado. La pregunta es, ¿a quién van a deportar? Obviamente, si uno tiene aquí 5, 6, 7, 10, 20 años, no te van a deportar. Una de las oradoras más esperadas este martes es Nikki Haley, la última precandidata republicana en retirarse de las primarias por la nominación republicana. Los oradores orientan sus discursos hacia el lema hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Carolina Valladares, Voz de América, Milwaukee. Un tema sumamente importante, bastante controversial en Estados Unidos. Hay que recordar que las promesas de Donald Trump incluyen la restricción y prohibición del ingreso a Estados Unidos de algunos ciudadanos, principalmente musulmanes. No solamente el tema es con los latinos, con la migración latina. También ha asegurado que va a haber restricciones, limitaciones, incluso prohibición del ingreso de ciudadanos de países musulmanes. También contemplan restringir por completo el acceso a algunos servicios de ayuda social, principalmente salud, alimentación, refugio para los migrantes indocumentados o los migrantes irregulares. Y también están analizando prolongar esta prohibición de otorgar ciudadanía o derecho a los hijos de los migrantes indocumentados que nazcan en Estados Unidos. O sea, los niños que nazcan en Estados Unidos ya no van a tener, como era anteriormente, que les daban la ciudadanía. Pues eso están buscando que esto se elimine ya de manera completa, que ya no haya ninguna modificación a eso, y también, lógicamente, las deportaciones masivas. Parte de algunas de las promesas de campaña de Donald Trump que han sido ratificadas en esa convención republicana. Una situación complicada, pero que también es un poco la política que ellos siempre han tenido. O sea, los republicanos siempre en los últimos años además han tenido una política migratoria de mucho más control, de mayor... dedicada a los que ellos consideran son los americanos y son los que deben quedarse en el país y deben permanecer en el país y se debe construir para ellos, ¿no? Así es que es un tema sumamente duro que siempre ha chocado con lo que planteaban los demócratas, por ejemplo. Pero mientras los republicanos parecen tener las cosas claras, al menos dentro de sus lineamientos, claro, en la bancada contraria, en el lado de los demócratas, siguen dando vueltas en torno a lo que puede pasar con Joe Biden. Y es un tema sumamente interesante porque el tema de la inmigración, si bien es cierto, es muy fuerte en Estados Unidos, también es muy interesante ver lo que plantea Donald Trump respecto a la recuperación económica del país, al avance de China, o sea, en toda nuestra región, a nivel mundial, pero principalmente en nuestra región, en Sudamérica y en Centroamérica, y también el rol de Estados Unidos en la política internacional. Estamos hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, de la situación de Israel en Medio Oriente y Hamás, la crisis, por ejemplo, que hay en África, la creciente tensión que hay entre China y Taiwán, de las cuales
antes, Donald Trump también ha tenido comentarios bastante controversiales, bastante polémicos. Y es que al final, como tú bien dices, el debate en el caso de los republicanos tienen claro qué quieren y cómo quieren hacerlo. Si está bien, si está mal, si nosotros comulgamos con su pensamiento o no, esa es una cosa, pero así por lo menos todas las ideas están planteadas, todas las propuestas están sobre la mesa. Mientras en el lado demócrata, el debate sigue estando alrededor si Joe Biden debe ser el nominado o no, si buscamos un reemplazo o no. Es el idóneo para ser candidato, es el idóneo para ser presidente los próximos 4 años, en un contexto donde empiezan a darse las encuestas, empiezan a hacerse estos primeros sondeos y Donald Trump está ganando, pero de manera, si las elecciones fueran mañana, Donald Trump ganaría, pero así con amplia mayoría. Es un tema bastante delicado y esto a unos días que comience la convención de los demócratas, o sea, ellos también van a tener su propia reunión.